Bueno, es muy valioso que la sociedad empiece a participar presionando al gobierno, presionando a las FARC, presionando al sí, al no, presionando todas las partes para que se agilicen los diálogos. Aquí lo que hay es una, una gran oportunidad de corregir hechos que no satisfacían a la sociedad. Aquí hay una gran oportunidad de corregir... Elementos que están dentro del proceso, dentro de los acuerdos, que, que, que vale la pena que se revisen, que generaron la incertidumbre. Es una gran oportunidad. Yo creo que lo tenemos que ver como, como un paso que se necesitaba para que estos acuerdos le den confianza al país. Y ese apoyo que están haciendo las universidades de convocar a esta movilización para fortalecer el proceso, para decir que se tiene que agilizar, es muy valioso. Las FARC ya han propuesto también hacer una vigilia eh, para que se, se agilice también el proceso. Yo creo que todos estamos ya en un momento en donde es definitivo, porque no, no están aquí ya sectores por el sí o por el no. Ya en este momento sí todo el mundo está por la paz. Cuando estábamos antes en el plebiscito había... Medio país por el sí, otro medio por el no que se vio reflejado en los resultados del plebiscito. En este momento ya no hay plebiscito de por medio. En este momento ya hubo una medición de fuerzas en donde sabemos que hay un equilibrio de sociedad y que tenemos que empujar todos hacia adelante. Si todos nos unimos, si le quitamos el ego a los líderes políticos, si le hacemos el énfasis a Santos de que baje su ego, lo mismo que a Uribe y a los negociadores que se pongan en posición de la humildad que ha tenido la sociedad, que ellos aterricen y que se den cuenta que se necesita grandeza para esto, que tengan en cuenta a las víctimas, que sean incluyentes en esta nueva fase, que no dejen a sectores por fuera, yo creo que vamos a llegar al mejor puerto, porque esta es la mejor oportunidad que tenemos dentro de todo ese proceso. No hay que ver eh, el vaso medio vacío si no hay que verlo medio lleno. Tenemos una gran oportunidad. Yo creo que con este plebiscito lo que se hizo fue hacerle un Dofa a los acuerdos. Es un análisis de las debilidades, las oportunidades y las fortalezas para ver hacia dónde avanzamos. Soy Ervin Hoyos Medina, director de las Voces del Secuestro, presidente de la Federación de Víctimas de las FARC y le quiero dar un gran saludo a toda la comunidad universitaria, a todos los que están a través de Canal Zoom en esta convocatoria para apoyar el proceso, para salir adelante, para aprovechar esta oportunidad y para que construyamos la paz que todos necesitamos.